Muy bien, buenos días con todos. Arrancamos con este inicio de este evento virtual a través de la plataforma digital de Facebook. Mi nombre es Doménica Castro y les estaré acompañando en la transmisión del día de hoy. Marcelo, cuéntanos, qué nos está esperando el día de hoy? ¿Cuáles fueron las pautas que pudiste dar, nos puedes dar del día de ayer, del evento de ayer? Con algunos robots algunos equipos que se olvidaron de mover un par de discos, pero sin embargo hubo equipos que sí, sí lo notaron. Y el día de hoy tenemos la categoría de Biped Race, en la cual vamos a ver competir a tres robots bípedos, los cuales tienen que recorrer una distancia de 1,50 m en el menor tiempo posible. Ya, chévere, muy interesante la competencia del día de ayer. Veo que se han estado desenvolviendo en varios campos. Antes que nada, quiero dar la bienvenida a todos los participantes que están aquí. Bienvenido Wilmer, Stalin, Gisela, Rolando, Kathleen y el equipo de Sercop. Bienvenidos con todos. Vamos a empezar un poco hablando sobre lo de la educación en el futuro. Y cuáles serán las repercusiones de aplicar la robótica en el futuro. Bueno, esto depende de cómo consideramos que la educación es un concepto abstracto que proviene de una fuente externa y que no es una de nuestras manos participar en ella. Como vemos bien, la educación es un proceso que ha ido transformando con los cambios sociales y en el que participan cada uno de los actores sociales, como son los estudiantes, docentes, directivos, empresarios, funcionarios del gobierno, académicos, etc. Con esto quiero decir que este evento está promulgando a que la robótica entre en el campo educativo y sea una de las materias que se pueda ir adoptando en lo que es en el área de la educación. Agradeciendo con todos ustedes, yo doy paso a lo que va a ser el día de hoy de la categoría de Robot Sketch y Drill, y posterior daremos minutos a que se estén ultimando los preparativos de esta categoría que se va a disputar el día de hoy. Listo, entonces vamos a empezar. Muchas gracias, Doménica. Ahí parece que nos confundimos de sketch. Hoy tenemos la categoría Biped Race. Ayer fue la categoría Robo Sketch. Ah, ya. A ver, pero Disculpa, no te Biped preocupes. Race. Exacto, Listo, Biped entonces Race. empezamos. Sí, Gracias. vamos a iniciar con la presentación de los jueces que nos acompaña hoy. Tenemos hoy al gran amigo Gilmer Machaca. Él es docente y asesor de la Escuela de Robótica Educativa CMR Gilmer Tech y es el miembro de la empresa Ed Robótica de El Salvador. Es líder del Club de Robótica para Maestros y director de RoboJam Perú. Es apasionado por las comunicaciones. Buenos días, Gilmer. Buenos días, Marcelo. Es un gusto poderte saludar y a todos los que están en Robollán, Ecuador. Y pues decirles que se sientan súper súper bien a todos los que van a participar, que se diviertan. Y pues a todos los que están viendo en las redes también va a ser un buen torneo, va a ser una buena competencia la que se viene en breve. Y pues alentar al equipo que han venido a hacer barra el día de hoy. Muchísimas gracias, Gilmer, por esos ánimos para los participantes. Y hoy también nos acompaña Javier Rolando Hachi. Él es apasionado por la robótica, estudiante de pregrado de la carrera de electromecánica en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y desarrollador junior en Artil Robotics. Buenos días, Rolando. Muy buenos ¿Cómo estás? días con todos. Es un placer estar otro día más aquí
Espero muchas emociones como el día de ayer, igual que todos los competidores demuestren lo que saben y que me llena de mucha satisfacción que niños y que el apoyo de sus padres les inculquen lo que es la robótica, porque es una, pues, algo muy, muy bonito, sinceramente. Gracias. Gracias a ti, Rolando. Y continuamos con nuestro tercer juez. Él es el ingeniero Stalin Collay. Es ingeniero en diseño industrial de la central, de la Universidad Central del Ecuador, apasionado por la innovación en los procesos de producción y tecnología. Buenos días, Stalin. Muy buenos días con todos. Nada, esperando en esta mañana tener un desafío, un reto con todos los participantes para ver plasmadas sus destrezas en esta área de la robótica, ¿no? Conmigo es un gusto poder estar con ustedes aquí y ser parte de este evento virtual. Muchas gracias a ti, Stalin. Y sin más, vamos a dar comienzo a la participación de Viper Race. Vamos a comenzar en este caso con el robot Otoku Bot del equipo Magic Zone Perú. Un saludo, disculpen que les interrumpa por pedirles un favor a los jueces o no sé. Lo que pasa es que justo con mi robot, no sé qué pasó a la batería, no tengo otro de repuesto. Le puse a cargar y estoy haciendo algunas pruebas y sí, creo que se dañaron las celdas. Uy, Entonces, no te preocupes, sí. Juan Pablo. Todavía recuerda que tenemos tres rondas, entonces trata de solucionar el problema y tenerlo listo. Te vamos a colocar al final de los rounds para que tengas un poco más de tiempo, ¿ok? No sé si lo que pasa es que como creo que están dañadas las celdas de la batería, entonces creo que solo le conecto directamente desde el computador y sí, sí funciona, entonces creo que es el daño de las celdas. Ok, tal vez alguna otra batería, algo. Recuerden a los competidores, siempre hay alguna salida. No, no nos rindamos, busquémosle ahí, Juan Pablo, alguna otra batería que puedas usar. Puede ser algo de algún control remoto, de otro robot, tal vez. Ya lo voy a ver, pero si no sé si no, o tal vez si hay cómo conectarlo desde el computador, si es que hay esa posibilidad. Ahí sí queda en decisión de los jueces, por favor, para que decidan. Claro, yo creo que, bueno, en este caso se pone mucho en evidencia la destreza de los competidores en cómo solucionar estos pequeños percances dentro de la competencia, ¿no? Concordaría con Marcelo de ponerlo en el final de la lista para darle un poco más de tiempo y así ver si en este caso el primer lugar, con el inconveniente de este participante que tenemos, pues se pueda solucionar hasta el final de la primera ronda que sería, ¿no? Y si no, pues vemos cómo va el transcurso, pero yo me mantendré en esa posición, creo que ahí. Vamos a ver las destrezas y la creatividad de nuestro participante también, para solucionar un problema imprevisto que creo que a todos nos puede suceder. Listo, muchas Listo. gracias. Listo, entonces vamos a iniciar en este caso con Otoku Bot del equipo Magic Zone Perú. Entonces, a la cuenta del participante, jueces, por favor, pilas de ahí con los cronómetros. Buenos días a todos. Yo soy Luciana Castillo Vázquez. Tengo 9 años y represento al grupo de Magic Zone. Bueno, colectivo de robots como Buenos días. Entonces, comenzamos a la cuenta del participante o a la de los jueces. Ustedes díganme, jueces. Yo creo que a la cuenta del participante en este caso, sí, para poderlo sincronizar bien. Ok. Uno. Y arranca ahí el robot. Lo vemos que
tiene una trayectoria bastante recta y se empieza a curvar un poquito. Vamos a ver cómo le va. Pilas a los jueces, que no se salga de la cámara. Ojo ahí con el tiempo. Listo, jueces. De mi lado registro un 19 segundos con 19,30 segundos. Listo, 19,30 segundos. Rolando, ¿cuál es tu tiempo? De mi lado es 18,33 segundos. 18,33 segundos. Y Gilmer, ¿cuál sería tu tiempo? Yo tengo 20 segundos. Yo tengo 20 segundos. Listo, entonces tomaríamos el tiempo de 19,3 segundos, que es el intermedio. Listo, listo, muchísimas gracias. Otokubot. Listo, para recordarles a todos los participantes que la categoría Biped Race se consiste en recorrer una distancia de 1.5 metros en el menor tiempo posible con un robot bípedo y que sea autónomo. Eso, listo, muchas, para todos. Muchas gracias, Doménica, por recordarnos a toda la gente que nos está viendo en qué consiste esta categoría. Y también quiero recordar a nuestros auspiciantes, a la Corporación Wolf, la cual cuenta con componentes electrónicos para la realización de sus proyectos. Encuéntrenlos en internet como Corporación Wolf. Ahora vamos a continuar con la participación del robot SammyBot, que lo tenemos en la misma pista. Gisela, ¿estás lista? ¡Lista! Listo, Gisela. Entonces, a tu cuenta, los jueces están listos con los cronómetros. Listo. ¡Uno! Espérame, Gilmer, ¿estás listo? Por ahí parece que Gilmer se nos desconectó. Que nos confirme, por favor. Confirme el terjuez. Y se marchó. Gilmer, ¿estás por ahí? Ahí lo tenemos a Gilmer. Sí. Gilmer, ¿nos confirmas los cronómetros? ¿El cronómetro? Sí, el mío está correcto. Ya, muy bien, Gilmer. Te habíamos perdido por unos segundos. Entonces, a tu cuenta, sí. Gisela, estamos listos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Ahí lo vemos que parte. Muy, muy interesante el mecanismo de este robot bípedo. Utiliza un solo motor, por lo que puedo ver. Y este tiene una trayectoria más recta. Listo, vamos a ver. Me pareció que superó a Otokubot. Por favor, jueces, me ayudan con sus tiempos. Por mi parte, registro un tiempo de 15,3 segundos. Listo, muchísimas gracias, Stalin. Rolando, ¿qué tiempo tenemos? Tengo 14,33 segundos. 14,33. Y Gilmer, ¿cuál sería el tiempo? 15,64 segundos. Marcelo, para la siguiente quisiera ver lo que se llama, no sé si la línea de llegada lo puede poner con una cinta blanca, porque como que no se logra ver, estoy que dudo ahí todavía yo. No sé si lo puedo cambiar la cinta para que sea más claro, porfa. O poner la cámara en el momento de llegada también, por favor. Sí, si le va a poner cinta, porfa, o píntelo con otro colorcito, por favor, porque no lo logro tanto visualizar bien. De que sí se ve, pero trátelo de pintar, porfa. Solo que cuando... A ver, ahí nuestros jueces necesitan ahí ayuda para poder ver, o tal vez algún vasito o algo que podamos identificar en la llegada. Exactamente. Ahora sí, mucho mejor, porque si no va a pasar que tal vez el robot se va a un costado y pues no vamos a lograr ver la última patita.
Ahora sí, mucho mejor. Sí, Marcelo, solo esa. Ahora sí se ve mucho mejor. Así lo voy a dejar para que se visualice la pista, ¿correcto? Excelente. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Gisela. Continuamos entonces con el robot Raptor de Cercop Arequipa. Ahí, Henry, cuando estés listo. Sí, a ver, voy a activar la cámara. Y Gilmer nos comentaba que estás de aniversario en tu ciudad, Henry. Sí, estamos celebrando el 481 aniversario de la República Independiente de Está muy bien, está feliz, se nota que está muy feliz. Sí. A la cuenta, ustedes me dicen jueces. ¿Listos, jueces? Oye, ¿me confirman? Listo. Uno, dos, tres. Un ratito, por favor. Vale. Uno. Dos, tres. Listo, ahí lo vemos al robot Raptor que avanza paso firme. Es que por ahí se decidió tomar una pequeña curva. Vamos a ver, aquí es muy importante en esta categoría la dirección que tome el robot. Recuerden que el camino más corto entre dos puntos es una línea recta al tratarse de un plan. Pues por ahí se nos desvió un poco, Henry. Vamos, Raptor. Que nos ayude con la cámara. Esto fue lo que vamos bien. Siento que no va a llegar nunca. Creo que ya se fue por un costado ya. Parece que se nos regresó al comienzo. Listo, recuerden a la cámara, por favor, voltéelo, porfa. Ok. Ahí estamos. Recuerden que si el participante toca el robot, tiene que volverlo a la línea de inicio. Pues vamos ahí, vamos, Raptor. No te desvíes más a la izquierda. Otra vez. Se fue. Vamos, ojo a los jueces con el tiempo. No quiere. No quiere llegar. Creo que seguro que ha ido a la gente. Aquí no es. Creo que ahora sí va a llegar. Sí, va a llegar con las justas, pero vamos a ver. ¿Nos ayudas con la cámara, por favor? Por favor. Vamos ahí. Ok. Listo. Listo. Por mi parte tengo un tiempo de 2:09. Listo, muchas gracias, Stalin. Gilmer. Tengo 2:09. A ver, 2:09, ahí tendríamos 129. ¿Me repites, porfa, Stalin, cuánto tiempo tenías tú? Igual, 2:09, 129. Ya, y Rolando, ¿cuál sería tu tiempo? La misma, 2:09. Listo, entonces nos quedamos la primera ronda de 129,9. Ah, no, ya colocaríamos directamente en segundos, ¿no? Sería 129. Ok, entonces, no sé si tal vez, Chiquillín, ¿estás listo por ahí? Juan Pablo, ¿lograste solucionar el problema? Por acá ya tengo la decisión de los jueces y también de parte
del director internacional de RoboJam Internacional, nos dice que no se puede conectar al computador. Lastimosamente, Juan Pablo, no sé si lograste solucionar el problema. ¿Estás por ahí? Sí, se está solucionando el problema, solo que se demora un poquito. Ok, no sé si Dome, nos ayudas con alguna nota sobre los auspiciantes. Claro, sí, con gusto. Queremos agradecer el apoyo de nuestros aliados estratégicos de la Corporación Wolf, Disensa Ferreterías, Disensa Totoras en la ciudad de Ambato y a todo nuestro grupo de staff. Muchas gracias. Muchas gracias, Dome. Entonces, continuamos. Bueno, démosle un momento a Juan Pablo. Si no, ya tendríamos que pasar con la ronda 2. Claro, yo creo que en estos momentos, bueno, cuando se presentan estos inconvenientes técnicos, más que nada dentro de una competencia, creo que siempre hay que ir con un poco más de abasto, ¿no? A veces los imprevistos pueden suceder de X o cual o Y forma, ¿no? Incluso en el transporte, muchas veces cuando se necesita movilizarse de un lugar a otro, pues a veces tenemos el inconveniente de que se nos estropea, se nos golpea algo. Y bueno, creo que sí es un punto a considerar, ¿no? En este tipo de competencias y a nivel general también, creo yo. También, como les decía, parte de estos inconvenientes, a manera de verlos desde un lado negativo, que quizá puedan ser desfavorables, ponen en reto también nuestra creatividad de decir, bueno, ok, ¿cómo soluciono esto? Tal vez puedo utilizar X o Y elementos para solucionar o adaptar la solución al problema que tengo, ¿no? Exactamente, es parte de la... Le comento que ya... Disculpe que les moleste, ya encontré una batería, ahorita solo estoy poniendo los cables nomás. Ya encontré, por favor. Listo, compa. Dale, está bien, te esperamos. Dome nos quería comentar algo. Concuerdo contigo, Stalin, sabes que los imprevistos en cualquier situación están presentes. Lo importante es que nuestro participante ha encontrado la solución y siempre hay que ser un poco más... imaginativos, de aplicar la imaginación para poder solucionar estos imprevistos. Claro, y bueno, acotando un poquito más, ¿no? Yo creo que esa es el trasfondo de toda esta competencia también que mueve nuestra imaginación, nuestra creatividad para buscar soluciones reales a problemas reales, en este caso, como se dio, ¿no? Con nuestro participante. Coméntanos, Marcelo, algo también nos tenías que decir. Sí, recordarles a los jueces que el tiempo máximo para cumplir este reto es de 2 minutos, es decir, 120 segundos. Es decir, que si se demoran más de los 2 minutos, se colocaría ese tiempo, los 120 segundos. Listo, muchas gracias, Marcelo, por recordarnos eso. Entonces, tenemos en consideración y bueno, veamos si en este caso CERCOP, nuestro participante de CERCOP, puede corregir la trayectoria, porque hace un momento, de hecho, se nos desviaba bastante, ¿no? Y ya trazábamos una paralela entre la línea de llegada y el robot y era como que un poco dudosa la llegada. Sí, ahí a los jueces tenemos que, a los 120 segundos, parar el tiempo. Ojo ahí. Listo, Marcelo, entonces. Bueno, veamos cómo va nuestro participante con su inconveniente. Esperemos ya tenerlo. Sí, ahorita ya estoy ya el último cablecito nomás. Eso, tranquilo. Entonces, bueno, vamos, todavía estamos con tiempo. Tengo entendido que hay 2 rondas más. Entonces, ya una vez solucionado eso, podemos estar... Recomendarles siempre que deben de tener una batería de respaldo. Los demás competidores pueden estar haciendo cargar su batería para que no se les agote y pues aprovechar ese tiempo
que está viendo ahorita para que puedan cargar sus baterías, para tal vez direccionar, tal vez por ahí la pista, limpiar también la pista, porque puede ser que por ahí la pista también se vuelva como algo pegajoso. Bueno, situaciones que pasa en una competencia. Sí, justamente acotando lo que dice Gilmer, ¿no? Parte de la velocidad, incluso el tiempo que demoramos en recorrer cierta distancia, depende mucho de la superficie en la que se desarrolla o se desplaza nuestro robot, ¿no? Entonces, verificar también eso es súper importante para tener una ventaja en torno al tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Por ahí no he visto una pista, por ahora he visto que son pistas planas, por ahí no hay una pista que tenga volado o inclinado. Me parece que todos los participantes sí estuvieron ahí, pero siempre hay que tratar de limpiar, así como cuando hay la competencia de otra categoría de robot donde la pista sí o sí se tiene que limpiar, de igual forma también. Y bueno, hemos visto buenos robots que están con los motores amarillos, por lo visto. Y hemos visto muy buena presentación hasta el momento. Vamos a ver si el primero y segundo lugar que están por ahora, por el momento, pues no sé, vamos a ver si alguien más le hace la competencia, porque quién sabe que Chiquilín, pues se viene con todo, a pesar con los detallitos, con los problemitas que ha tenido, pues se viene con todo Chiquilín. Y bueno, entonces que vayan preparando energías Otaku Bot y Sammy Bot, como también Raptor, que ya participaron en su primera ronda. Se viene, todavía les quedan dos rondas donde ya la tienen que dar con fuerza, como quien dice, tienen que pisar el acelerador para que pues puedan ganar y puedan obtener la medalla de oro. Claro, bueno, en torno a eso, pues veamos cómo va Chiquilín. Yo creo que podemos darle un margen más de unos 2 minutos más para empezar con la segunda ronda con los otros robots restantes, para no retrasar el desarrollo de esta competencia, ¿no? Y bueno, justamente después de esta se va a otra categoría, entonces, para estar con los tiempos establecidos, ¿no? Ay, dime, Germán, perdón. Exacto. Si en el caso no pueda participar, se le va a poner el tiempo de 120 segundos y tiene la opción de poder participar en la segunda y tercera ronda. Por A o B, no le vaya a salir ahora. Es una alternativa que no pueda presentarse en esta primera ronda, pero sí lo puede hacer en la segunda, como también en la tercera ronda. Entonces, damos un margen de 2 minutos, jueces. Sí, como te decía, de mi parte sí, esperémoslo hasta las 9:30, según el reloj de acá de la sala, y ahí arrancamos con la segunda ronda. Tendría entonces Chiquilín. Bueno, creo Porque que en nos caso queda, contrario. sí, creo que nos quedan 30 segundos para los 2 minutos, de hecho, que estábamos comentando, porque ya es en el transcurso. Pero si quieres, podemos dar de paso directamente a la segunda ronda, creo O caso contrario, le preguntamos a Chiquilín. Si nos dice que está listo, bien. Si no, de yo. frente, porque ya nos falta 20, 10 Exactamente. segundos. Listo, vamos a verificar qué tal me va con la nueva batería. Ok. Bueno, veamos qué tal desafía los dos primeros lugares, ¿no? Para que nos sorprenda en esta ocasión. La cámara, no sé si lo puedo voltear horizontal, por favor, porque se nos va a hacer complicado así un poco verlo. Y ahora las líneas no me está quedando tan claro. Bueno, ahora sí se nota. Creo que si lo vas a poner así, ponlo, pero que se vea la parte de la meta también, porfa. Ya, en todo caso, mientras va avanzando, lo va a tener que mover. O no sé si algo tienes para poder colocar en la meta. Ah, ok. Excelente, entonces. ¿Listo? Yo creo que ahora sí está mucho mejor. La vista está mucho mejor ahora. Entonces, jueces, a la cuenta del participante, comenzamos. Sí. Ya, está bien.
Uno. Uno. Dos. A ver, por favor, empecemos por a la cuenta de tres ya. Disculpe, sí, disculpe. Chiquibot, creo que. A ver, por favor, participante de Robot Chiquilín, por favor, cuente hasta tres y le presione el botoncito y usted continúa, por favor. Somos de Chiquilín. Una, dos, tres. Es de otro robot. Estamos viendo otro robot. Veamos, creo que la trayectoria. Recuerde que. Recordarles que cuando tocan el robot, tiene que comenzar de nuevo, desde el punto de inicio, por favor. Chiquilín está yéndose para otro lado. Está rebelde. Chiquilín está bailando el pasito de los costaditos. Y la vueltita está haciendo Chiquilín luego. Pero sí se nota que tiene buen ritmo Chiquilín, cómo se mueve. Bueno, vemos que está un poco reacio a competir, creo yo. No quieres. Está calentando, me parece, Chiquilín. Está agarrando valor. Y por ahí Chiquilín trata, pero se va. Trata, pero hace la vuelta al mundo, creo. Pero ahí va Chiquilín. Está con su ritmo. Está con un buen ritmo. Uy, uy, uy. Recuerde que tiene que volver a iniciar desde el inicio cuando toca el robot. También, sí, acotar, ¿no? Que tenemos un tiempo máximo de 120 segundos. Entonces, si sobrepasamos de ese tiempo, pues, y el robot no ha llegado todavía a la meta, establecemos ese tiempo, ¿no? 120 segundos. Voy a mejorarlo para la segunda ronda. Vale, en todo caso, lo dejamos como tiempo de 120 segundos, a pedido de Chiquilín. Del participante. Correcto. Ajá. Ya, entonces, perfecto, ahí nos está mandando un saludo. Perfecto, entonces esperamos la segunda ronda con Chiquilín, que corrija su trayectoria, veamos que ya se ponga un poco más educado y tenga las ganas de concursar, esta vez no, porque empezamos con un pie de izquierdo, digámoslo así, ¿no? Bueno, damos paso a la segunda ronda, en este caso iríamos o arrancaríamos con Otaku Bot. Confírmanos, ¿estás ya listo? En todo caso, a la señal de Otaku Bot. Uno, dos y tres. Recordarles que el récord de lo que se llama Big Rise lo tiene, bueno, en Roboyan de Perú se hizo con 12 segundos el dato del día. Vamos a ver si acá supera, logra esa meta, logra esa marca. Ok. Uf. Vamos, Sí, muy buen tiempo. Fue con mucha viada, de hecho, se aceleró bastante. Bueno, por mi parte registro un tiempo de 11,2 segundos. Correcto. En el caso mío, tengo 11,57 segundos. Me encontraba su tiempo de primer lugar. En el caso va con 12,32. Sí. Entonces registramos el tiempo con 11,20. Sí. 11,20 en todo caso. ¿Ya? Es el tiempo que hizo el robot Otakubot, que por ahora ya estaría superando el récord que se hizo en RoboJam Perú. Muy bien este robot, estuvo muy fino, estuvo muy directo. Muy bien, ahí nos saluda. Ahí está, lo pueden conocer a Otakubot, ese robot que tiene ojitos, que tiene una carita. Le dibujaron. Muy bien. Felicidades, entonces. Vamos a esperar qué sucede con los demás participantes. Si todavía Otakubot sigue en el primer lugar.
Listo, damos paso entonces a Sammy Bot, que por favor se ponga en la línea de partida para verlo. Okay, estoy lista. A su cuenta empezamos. No la veo en la línea de partida. ¿Podría tal vez ajustar un poquito más la cámara o ponerlo Al lado izquierdo. por el lado izquierdo, por donde está la casita, por favor? Oh, de ahí va a comenzar. ¿Lo podía tal vez Sí, bajar un poco la cámara, por está favor? ¿Lo podía bajar la cámara un poco, por favor? Exacto, ahí está bien, por ahí Ahora está. está. Empezamos entonces, a su cuenta. Y arrancamos. Vamos, vamos, que tiene también buen ritmo. Veamos cómo va con este tiempo. Vamos viendo que se nos está desviando un poco la trayectoria, pero va a llegar a la meta, va a llegar a la meta. Y llegamos, llegamos. Por mi parte, tengo Perfecto. un tiempo de 15,6 segundos. Confírmanos, por favor, los dos jueces restantes. De parte mío, tengo lo que se llama 15.62 segundos. De mi parte tengo 15.05. Nos quedamos entonces con el tiempo de 15.05 de Rolando. Damos entonces paso al siguiente, ¿no? Al siguiente robot Raptor, que por favor nos confirme, estamos aquí, ya esperándolo para esta segunda ronda. Sí, Raptor. ya estoy acá, solo que tuve un pequeño inconveniente con la batería también, pero ya lo solucioné. Ya listo, a ver, Bueno. entonces a tu cuenta de tres, no te olvides, empezamos. Espérense, no logro ver dónde está el robot. Ah, ahora sí. Vale. Sí, está bien. ¿Listo? Ahora sí. A tu cuenta, Henry. Uno, dos, tres. Bueno, vamos viendo cómo es la trayectoria esta vez de Raptor. Veamos cómo nos rinde en esta ocasión. Recordemos que en la anterior ronda tuvo una desviación bastante considerable, ¿no? Y superó los dos minutos, los 120 segundos que son establecidos como tiempo límite para recorrer esta distancia de 1,5 metros. Veamos cómo va. Recuerda que si superamos los 2 minutos, te registramos igual con los 120 segundos como se establece. Vamos, tenemos Así es, correcto. inconvenientes con la trayectoria con Raptor. Parece que está un poco rebelde también en esta ronda, pero bueno, veamos, veamos No, cómo que si nos creo que corrige la quiere mucho trayectoria. a su entrenador. Lo quiere mucho el de entrenador, no se quiere alejar. Está revelando. Sí. Vamos, vamos a ver si corrige o no corrige la trayectoria. Vamos por 73 segundos de tiempo transcurrido. Vamos si podemos alcanzar la meta dentro de los 120 segundos y si no, pues lo registramos con 120 segundos en esta segunda ronda. Al robot Raptor. Vamos, vamos, nos quedan unos pocos segundos para. Esperemos que llegue el robot Raptor a la meta. Vamos a ver si se da esa posibilidad. Vale. Nos quedan Cuatro, 4, 3, tres. 2, 1, Cinco. tiempo. Tiempo, tiempo. Entonces registramos esta segunda ronda con 120 segundos para el robot Raptor de Cercop Arequipa. Vamos, confírmanos, chiquilín, ¿cómo vas con tu robot? Solucionamos el inconveniente. Vamos a ver la trayectoria de tu robot. Estamos al aire contigo. Sí, ando solucionando ahorita ya. ¿Ya me toca tal vez? Sí, ahorita Bueno. justamente estamos esperándote a la cuenta de tres para arrancar contigo. Vale, no sé si pueda ya presentar tu cámara. Creo que ya está. O estoy... No, todavía no.
Ok. Listo. Ok. Vale. Recuerden que el robot debe comenzar detrás de la línea. No lo logro ver. Ahora sí. Ya, exacto. Está bien. Sí, correcto. Entonces, a tu cuenta, recordarte que si tocas el robot, tiene que iniciar nuevamente detrás de la línea de inicio. Entonces, a tu cuenta y nosotros ponemos play al cronómetro. Está apuntando. Sí, a tu cuenta, chiquilín, a tu cuenta. No te olvides. Porfa, nuevamente. Cuenta hasta tres y nosotros le damos play a nuestro cronómetro. Ah, ya listo, es que estaba desactivado el audio, disculpen. Una. Perfecto. Dos. Tres. Listo, entonces arrancamos con Chiquilín esta ocasión. Vamos viendo que, sí, un poco rebelde, se nos cayó. Vamos a ver, empezamos nuevamente desde la línea de partida. Vemos que creo que estás intentando sacar, de hecho, un paso de baile, porque se nos va. Está con una vueltita. Sí, vemos que está que gira. Está haciendo un círculo. Sí, vamos a ver ahí. Bueno, sigue corriendo el tiempo. Recordarte igual, Chiquilín, que sí. El robot no puede alcanzar la meta dentro de los 120 segundos, pues se te registrará como los 120 segundos, ¿no? Porque es el tiempo. Entonces, vamos a ver si alcanzamos en esta ocasión la meta de recorrer 1,5 metros y ver las destrezas de Chiquilín, aunque vemos que está rebelde en esta segunda ronda. Rebelde está hoy. Sí, seguramente, justamente acotando al comentario desde un momento de Gilmer, que nos decía que ninguna de las pistas que podemos ver hasta ahora está con una pendiente o con algún otro tipo de material, no sé, en este caso en la pista de Chiquilín, creo que tenemos algún tipo de madera, según lo que puedo ver, pero también, como les decía, no es muy importante el tipo de superficie que tenemos para nuestro robot. Voy a pasar a la tercera ronda, creo. Sí, vamos, todavía tenemos tiempo, pero tu pedido, entonces iríamos a la tercera ronda, te registraríamos con el tiempo de 120 segundos y empezaríamos la tercera ronda con Otaku Bot. ¿Nos confirmas, por favor? Te tenemos ya. Ahí está. ¿Es Otaku Bot, verdad? ¿Es el que tiene los ojitos? ¿O estoy mal? Sí, que tiene los ojitos, es Otaku Bot. Sí, ¿verdad? Sí, es el que tiene los ojitos. Ya, entonces damos paso a Otaku Bot. A la cuenta de tres empezamos. A tu cuenta, Otaku Bot. ¿Podés contar? Listo. Uno, dos y tres. Vamos, arrancamos con Otaku Bot. Tiene bastante buen ritmo. Tiene bastante buen ritmo y trayectoria. Vemos que está rompiendo récords, de hecho, ¿no? Pasó. Bueno, por mi parte, tenemos un registro de 14 segundos que nos confirman los otros dos jueces. Yo tengo 14.04 segundos. De mi parte, listo. Tengo 13.71. Entonces, registramos el tiempo de 13,71 segundos en esta tercera ronda para Otaku Bot. Seguidamente vamos con Sammy Bot para hacerlo directamente. A su cuenta empezamos también. ¿Listos, jueces? ¿Listo? ¿Esperamos que cuente? Sí. Ya arrancamos. Vemos que, de hecho, Sammy Bot tiene mucho más velocidad a mi percepción. Ayúdenos con la cámara, por favor. Ayúdenos con la cámara. ¿Puedes sacar la cajita?
Ya. ¿Listo? Listo. De mi parte tenemos 15,6 segundos. Que nos confirmen los otros dos jueces, por favor. De mi parte, 15,87 segundos. 15,5 segundos. Entonces nos quedamos con el tiempo de 15,5 segundos para la tercera ronda con Sammy Bot. Damos paso entonces a Raptor. Veamos cómo va Raptor en esta tercera ronda. Estamos al aire contigo, Raptor. Vemos en la cámara activa ahora mismo. A tu cuenta, no te olvides. Te esperamos, ¿ya? ¿Estamos por ahí? Sí, lo veo el robot. Sí, lo veo el robot. Genial. A la cuenta de 1, 2, 3. Ahí sale Raptor. Sale más lento al parecer, pero va con la certeza de que sí tiene que llegar a la meta. Esperemos que no se voltee. Esperemos que llegue a la meta Raptor. Cuidado con el perro, no vaya a ser que se meta y se lo lleva el robot. Vamos a ver si Raptor llega a cruzar la meta. Esperemos que lo haga. No. Murió el motor. ¿Cómo fue eso? Murió. Bueno, entonces en esta ocasión, no sé, cedo a la palabra a los otros dos jueces, ¿cómo nos manejamos en esta circunstancia? El tiempo sería de 120 segundos, según lo establecido. Perfecto. A ver. Sí, acá no. Listo, entonces, con la participación de Rato, damos paso a Chiquilín, veamos cómo vamos con esta tercera ronda con Chiquilín, que por favor nos confirme que active su cámara, cómo vamos con Chiquilín. Recordarles, para que uno de los que está en tercer y cuarto lugar, según a lo que estamos ¿listo? Viendo, pues... Para poder ingresar al podio tiene que, por lo menos, estar dentro de los 120 segundos. Bueno, ya tenemos a Chiquilín, a su cuenta Chiquilín, bueno, al competidor de robot Chiquilín, a la cuenta. Nos activas el audio, creo que nos te escuchamos por ahí, y a tu cuenta arrancamos. Una, dos, tres. Arrancamos entonces. Va Chiquilín, creo que ahora se está yéndose para otro lado de Chiquilín, ya no quiere ir a la meta. Chiquilín. Parece que Chiquilín quiere bailar el baile de la esfera. Vamos a ver si Chiquilín una de esas se reactiva y pues hace lo que tiene que hacer. Estamos que viendo que Chiquilín está rebelde en toda esta competencia. Estamos viendo que no le ha hecho caso al entrenador en esta ocasión, creo yo. Sí, parece que Chiquilín... Si Chiquilín quiere estar en el podio, tiene que estar dentro de los 120 segundos. Vamos a ver si Chiquilín se reactiva. Vamos a ver con Chiquilín. Chiquilín está activándose todavía. Vamos a ver si Chiquilín. Sabemos que Chiquilín todavía no. Chiquilín está haciendo el paso de la esfera. Está haciendo el movimiento esférico. Una vuelta al mundo. Vamos a ver si esta vez se reactiva Chiquilín. Parece que sí, pero bueno, Chiquilín se nos... Se nos va, creo, se nos va por otro lado. Bueno, hay situaciones como en esto de los bípedos, pues tratar del peso, equilibrarlo bien, la batería sobre todo también, que los servos, si se usa servos, en este caso tiene que estar bien, los torques tienen que estar muy bien, los engranes tienen que estar muy finos, al momento de que haga el movimiento de la transmisión de potencia, tiene que estar muy fino,
La parte de los motores amarillos también, la parte de los engranajes internos tiene que estar muy bien. Y bueno, hemos visto una buena competencia. Ok, tiempo para Chiquilín. Se acabó el tiempo para Chiquilín. Sí, entonces registramos en esta ocasión nuevamente con 120 segundos para Chiquilín en esta categoría de Viper Raids. Lastimosamente podemos ver que Chiquilín, aunque con su traje y con sus ojitos marcados ahí, no ha conseguido corregir su trayectoria para llegar a la meta, ¿no? Y vemos a un bebé saludarnos también por ahí. Mi pequeño, cuando íbamos a participamos. Bueno, no fue lo esperado, pero primer concurso quería que sea con él. Saludos. Ya. Saludos con Pablo. Excelente. Saludos. Qué genial que sea su primer concurso el RoboJam. Esperamos verlo en muchísimos más concursos con tu academia, sí, Robotics, y puedas participar en otros también. Y bueno, gracias a todos, agradecerles a los equipos presentes el día de hoy. Tuvimos una muy buena participación de todos. Veo que ya por ahí ya tenemos los tiempos finales, jueces. ¿Cómo quedaría el orden? En este caso, tendríamos el podio, Marcelo. Solo el podio de dos equipos. Solo el premio para primero y el segundo, ya que para el tercer lugar se pide que tiene que estar dentro de los 120 segundos bajo reglamento, por lo tanto, solo tendríamos primero y segundo lugar. Exactamente, Gilmer. Entonces, tendríamos en segundo lugar, en este caso, al robot Samibot de Magic Zone Perú. Felicitaciones, Giselle. Muchas gracias. Bueno, pues. Ahí los tenemos a primer y segundo lugar del equipo Magic Zone, y ahí nos adelantamos en primer lugar a Otokubot. Ahí los tenemos a los dos robots. Muchísimas gracias por participar en RoboJam. Les esperamos en la clausura. No se olviden, tenemos hoy a las 5 de la tarde para la presentación de los premios y de los equipos ganadores. Muchísimas gracias por participar. Exacto, muchísimas gracias a todos los participantes. Vimos que en esta competencia influye bastante lo que es la superficie en la que se encuentra el robot, ya que podría afectar un tanto la trayectoria. Todos los participantes presentaron su mejor esfuerzo, felicidades a todos, y ya tenemos como conclusión que el primer lugar lo damos para Otakubot y segundo lugar para Samibot. Mencionando con los aliados que tenemos, quiero agradecer el apoyo de nuestros aliados estratégicos, Corporación de Wolf. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, todo bien, Jorge. Comenzamos a las 10.